Hello, my dear students. This is Teacher Gracia Torres. And today we are going to start with the topic about week 5. And for that reason, we are going to first pray and then we are going to continue with our lesson. So we start praying. Heavenly Father, we thank you so much for this day. We say that we love you so much. And we want to praise your name and to honor your glory. And we want your help today in order to do the best of us in our studies. I ask you to please, Lord, bless my students so they can learn and they can do everything better in order for them to grow in their skills, or everything that they need to do for their future and the purpose of your call, Lord. Bless their families and stay with us today. Bless everything that we are doing. In the holy name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Okay. Well, so for the moment, we are going to start sharing one of the first topics. Okay. So this is the material that you will find in our platform. And this is week 5. And we have the Bible verse that it is. Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Mark 3:31-35. Entonces la palabra de Dios nos habla hoy sobre este versículo que dice, aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. Está eso en Marcos, capítulo 3, versículos 31 y 35. Bueno, el Señor nos llama a hacer la voluntad de Dios, también para beneficio de las personas cerca nuestro, como lo haríamos también para un familiar querido, ¿verdad? Y Dios nos consideraría parte de su familia. Bueno, vamos a estudiar entonces en esta tarde, esta mañana también para los estudiantes de la mañana, vamos a estudiar sobre objectives of this lesson. Tenemos los objetivos de la lección y dice así, acquiring vocabulary, vamos a adquirir vocabulario del área de descriptive adjectives, de los adjetivos de descripción, adverbs, de los adverbios, common nouns, que son sustantivos comunes también. And we are going to recognize the apostrophe S. ¿Cuándo usaríamos el apostrophe S? ¿Verdad? Apostrophe S, tanto en forma de possessive o de verb. ¿Será que vamos a usarlo como posesivo o como verbo? Y bueno, siguiente dijimos the using the verb have or has correctly. Y vamos a estar utilizando correctamente el verbo tener en conjugado en presente simple, que es tener para I, you, we y they, y has es para he, she, it. Vamos ahora a la última parte del objetivo que dice answering questions after reading a text, que es responder preguntas después de leer un texto. En otras palabras sería como lectura comprensiva o reading comprehension. Incluso esa lectura comprensiva me da la impresión de que es como un repaso general de lo que veníamos estudiando. Y lo único que acá le agregaríamos un nuevo vocabulario para ampliar nuestros conocimientos de la verba. Y, por supuesto, sería para fortalecer lo que estamos practicando. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Match the words, phrases in English with the words, phrases in Spanish. Bueno, tenemos estas expresiones en inglés que luego la vamos a pasar al español. Si yo digo, por ejemplo, very nice, ¿cuál de todas estas opciones podría ser very nice? Entonces, yo sé que very es muy o mucho. Y nice quiere decir agradable. Entonces sería muy agradable. So very nice means
muy agradable. Entonces, means quiere decir significa. Ahora vamos a number two. Really funny. Really quiere decir realmente, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Y funny, divertir, ¿verdad? Viene de divertido. Vemos que really funny se puede interpretar como realmente divertido. ¿Está bien? Ahora, college student. La palabra college quiere decir universidad y student quiere decir estudiante. Entonces, estamos diciendo estudiante universitario. Ahora, la palabra but quiere decir tal vez como pero o no obstante. Entonces, but es pero. Together es una palabra que quiere decir un juntos. Entonces, busquemos si está acá entre las opciones. Juntos, aquí se encuentra. Muy bien. Beautiful girl. Beautiful quiere decir bonita, hermosa. Y girlfriend, en este caso girl, era niña, pero girlfriend se lee novia. Entonces busquemos una idea que quiere decir novia hermosa. Seven, part-time job. ¿Qué es un part-time job? Busquemos algo que tiene que ver con trabajo, pero que también es algo de parte de tiempo nomás. Vamos a buscar en una traducción, según las expresiones idiomáticas, ¿qué trabajo se dice acá? Trabajo de medio tiempo. ¿Ves? Ahora vamos al próximo. A lot of. A lot of quiere decir bastante o mucho. Entonces acá tenemos muchos o un montón de. Ahora vamos al number nine, que dice also. Also es una palabra que quiere decir también. Y se utiliza a veces específicamente en el medio de una oración. Vamos a ver, number 10, tenemos a fan of. A fan of, vamos a ver si tenemos la idea, está fanático de. Entonces, esas son las palabras de frases que encontramos. Ahora, reading and writing. My best friend. Vamos a hacer una lectura y luego una escritura, pues sería como un ejercicio de reading comprehension, de lectura comprensiva. Bueno, my best friend. My friend Andy, mi mejor amigo. Y entonces esta persona quiere describir a su amigo Andy. Y vamos a ver. My best friend Andy's name, my best friend's name is Andy. El nombre de mi mejor amigo es Andy. He is very nice and he is really funny. Él es muy amable y él es realmente divertido. He is 22. Él tiene 22. And he is a college student. Y él es un estudiante universitario. He isn't married, but he has a beautiful girlfriend. Él no está casado, pero él tiene una hermosa novia. Her name is Carrie, and she's Canadian. El nombre de ella es Carrie, y ella es canadiense. Andy's parents have a house in Brooklyn. His father's a police officer and his mother has a part-time job in a hospital. Los padres de Andy tienen una casa en Brooklyn. Su padre es un oficial de policía. Y su madre tiene un trabajo de medio tiempo en un hospital. Seguimos la lectura. He has two sisters. Él tiene dos hermanas. Their names are Allison and Mary Ann. Los nombres de ellas son Allison y Mary Ann.
They are both in a school. Ambas están en la escuela. Andy has a lot of CDs. Andy tiene un montón de CDs. His favorite music is rock and roll. Su música favorita es rock and roll, and his favorite group is Mood. Y su grupo favorito es Mood. He is also a fan of the New York Yankees. Y es también fanático de los Yankees de Nueva York. When we are together, we have a good time. Cuando estamos juntos, nos divertimos bastante. Bueno, ahí tenemos todos los datos de él con la información. Y esa es una descripción que nosotros deberíamos de practicar para aprender a describir a algún amigo. Es una de las tareas también que después les voy a decir dónde se encuentra. Bueno, ahora tenemos a elección. We choose the correct information. Y es a subrayar en este caso cuál sería la oración, la palabra correcta o la frase correcta para la idea. Entonces tenemos aquí, Andy is a student, ¿verdad? Entonces, creo que no podemos decir, a ver si dice la palabra nice o funny. Busquemos si podría ingresar dentro de la idea. Ok, funny, very good, nice, agradable. Y también college student. Entonces, hemos encontrado tres palabras en coincidencia con la descripción y también la opción. Entonces, hay que subir y también mirar para luego completar esta sección de escritura. Bueno, y así te dice, Andy has two sisters, two brothers, a wife, a girlfriend, and a lot of CDs. Bueno, estuvimos leyendo hace un rato y descubrimos que Dante tiene dos sisters, ¿verdad? Dos hermanas. A ver, que tiene un papá que es police officer. Después, he is Canadian, her name is Carrie. La chica, su novia es Carrie, que es Canadian. Después, a ver qué más. A ver, he's a college student. Bueno, y entonces vamos mirando la información y vamos subrayando, ¿está bien? Entonces, hay que leer y completar. Bueno, ahora les voy a ir viendo una sección donde dice speak with a classmate about Andy. Cuando tú tienes la oportunidad, tú puedes contarme algo sobre Andy. Si Andy is a student, he is very nice, he is very funny or really funny, y así van hablando y comentando sobre él, ¿está bien? Bueno, ahora, acá te dejé algunos ejemplos de cómo se pueden conjugar los temas que te demuestran o hablas de una persona. Ahora esta sección, ahí ya aparece la tarea comprensiva 5. Y bueno, les muestro en un ratito. A mí me pareció que el tema de hoy en la plataforma es muy, muy cortita. Excelente. Claro que podemos practicar, cada uno practica. Principalmente la parte del conversation pueden practicar y también después grabar y compartírmelo en el aula de las grabaciones. Ok. Vamos a ver ahora el número. ¿Cuál puede ser? Vamos a ver. Acá me está mostrando que hay una tarea de comprensión 5. Vamos a buscar entonces en esa sección que ustedes ya saben, pero básicamente en inglés. Esto tenemos en la plataforma también, podemos buscar. Ahora, ok, what's this? Tenemos la tarea de comprensión, que es el 5. Y aquí tenemos los ejercicios y tenemos que escribir que el apóstrofe está actuando como possession o como
este verb. Acá, por ejemplo, viene del is, hay que colocar para que se interprete. Es decir, que de repente si vemos alguna cosa que está mal, bueno, informemos al guarda o en este caso también al chofer y él considerará si va a ser necesario que tenga que bajarse alguna persona. Ok, so let's continue with writing. Possession, cuando tenés la palabra apóstrofe es de posesión y apóstrofe es del verbo is. Y ahí vamos a ver, acá te das cuenta que dice is o possession. Entonces ustedes solo leen y van conversando si será, está dando el apóstrofe, es que tiene, se refiere o al verbo, el verbo to be, o a el verbo que está todavía funcionante porque no está contraído dentro de su conversación interna. Bueno, y en esta sección vemos que se utiliza otra vez el have y has, y entonces es ordenar y hacer oraciones utilizando las palabras que tienes. Trata de buscar la situación en que haya plural o singular. Después tenemos en esta sección un texto más sobre Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones para luego responder preguntas. Muy bien, hay que leer y contestar. Sepan usar los apóstrofe es de posesión o apóstrofe es del verbo to be. Mucha, mucha fuerza con respecto a la lectura comprensiva. Y ahora voy a buscar también un ratito para compartir con ustedes la tarea de aplicación. Porque estamos dándonos ya en un proceso de preparación a algún tipo de ejercicio más importante. Ahora tenemos, write about your best friend, ¿sí? Escribiríamos acerca de nuestro mejor amigo o amiga. Vamos a usar también a escribir un poco sobre su family, sobre su trabajo, favorite music and sport. Puedes decir también sobre su estudio, ¿verdad? Su college o su university, ¿verdad? Y así detalles de su family con hijos, sin hijos y cosas que sean relevantes. Con respecto a el completing the chart using the words in the box, son palabras que veníamos usando, tanto de place, que quiere decir lugar, people, quiere decir persona o actividad a la que se dedica, y things, objetos o cosas. Entonces, de aquí, traspasar a esta sección. Luego tengo un poquito más sobre otro texto. Son three people, we are talking about three different people. En realidad creo que es cuatro porque acá está casada una persona. Y vamos a poner, who is happy? ¿Quién está feliz? Dice, rich people are happy, true or false, ¿verdad? ¿Será que las personas adineradas tienen ese, son felices o no? ¿Verdadero o falso? Y hay que leer la información sobre Roman Abramovich, Queen Elizabeth II, Tony and Abigail Jones, y luego vamos a ver si es true or false, o sea, verdadero y o falso. Bueno, eso sería el contenido para esta semana. Y realmente creo que lo van a saber hacer perfectamente. No creo que más que un buen diccionario les va a ayudar bastante. Y también una buena lectura comprensiva. Y como algunos de mis alumnos, a veces utilizan un traductor, ¿verdad? Entonces, les felicito por su esfuerzo y les animo a seguir con su buen trabajo y buenísima dedicación, ¿sí? Oramos entonces y estaríamos en contacto en nuestra próxima clase. Ok. Gracias, Papá Dios, por habernos ayudado hoy en esta clase de inglés. Señor, yo te ruego porque tú bendigas a mis alumnos, a que ellos estén recordando todas las cosas que estamos estudiando
Y Señor, gracias porque tú les estás animando a hablar, a practicar y a presentar sus tareas. Gracias, Padre. Thank you so much, Lord, for your help, for giving my students all the strength they need to study and to remember everything that we are learning every time and every day. Help them to keep working and succeeding in the presentation of their task. I bless them and please guide them in everything that they still have to continue according to the course. We love you so much, Jesus. And we pray in your holy name. Amen. Excelente. Bueno, goodbye.